¡No! ¡Mónica! ¡Entraste al vicio otra vez! ¿Tú harás qué? ¿Sacarme la mierda como lo hace tu papá contigo? ¿Se siente bien? Salva. Estoy seguro de que cuando el tiempo sea adecuado, Natsuki me platicará más al respecto. Ella dijo que confía en mí después de todo. Pongo la nota en la mesa de la cocina y camino a escalera arriba para alistarme para dormir. Solo espero que Sayori no moleste mucho a Natsuki. Ok. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué quiero verla sufrir? No son reales, no son reales, no son reales. Tengo que mantenerme fuerte por él. Sé que puedes oírme. Haré lo que sea para estar contigo. Solo necesitas seguir adelante. ¿Por qué estos archivos son tan diferentes? No entiendo por qué siguen volviendo. Me despierto y no puedo evitar sentirme inmediatamente preocupado por Natsuki. Digo, por Sayori, ahí estoy pendejo. Después de lo que Mónica le dijo ayer, ella debe estar sufriendo. Natsuki está con ella, así que ella debe estar bien. A pesar de eso, le envío rápidamente un buenos días a Sayori y espero una respuesta. ¡Buenos días! ¿Cómo estuvo la pijamada? Espero que Natsuki te haya tratado bien. Por supuesto, Natsuki me cocinó la cena y hablamos del club de literatura toda la noche antes de irnos a dormir. Genial, te veo afuera en un rato. Tomo un baño rápido, me visto y salgo de casa para ver a Sayori y a Natsuki. ¡Yay, Sayori! ¡Ey, Sayori! ¡Buenos días, Natsuki! Natsuki está parado al lado de Sayori con las mismas ropas de ayer. Natsuki, ¿no tienes tu uniforme escolar? No, tengo que correr a casa muy rápido y cambiarme. Natsuki me mira por un segundo luego de decir eso. Le lanza una mirada de preocupación, pero rápidamente se da la vuelta y sale corriendo. Los veo en el club después, chicos. Sayori se ríe. Ella debió haber ido a su casa ayer para tomarlo. Probablemente va a llegar tarde. Me abstengo de decir algo sobre los problemas de casa de Natsuki. Claramente Natsuki no le contó nada. Vamos, Sayori, no queremos llegar tarde, ¿cierto? Caminamos a la escuela, no hablamos mucho entre nosotros, pero Sayori se ve de mejor humor que ayer. Tal vez pasar tiempo con Natsuki fue una experiencia refrescante para ella. Ok. Las clases parecían no acabar hoy. ¡Ah! ¡Hora del club de literatura! Realmente espero eso todos los días. ¡Buen día, club! ¿Cómo se la están pasando, chavos? ¡Hay que armar tremenda fiesta como en Proyecto X, banda! Propongo una mega peda en el salón del club de literatura. Así con todas las dokis, banda. Así para que Mónica se le quite el vicio. Bueno, no para que se le quite el vicio, para que todos nos viciemos. No, es broma, banda. No al pisteo. Bueno, ya cada quien. Pero yo no. Yuri haciendo algo de té, Natsuki leyendo algo de manga, Sayori carabateando en su diario y Mónica... Espera, ¿no está aquí? Ni siquiera me había dado cuenta de que ella no estaba aquí. Ni siquiera me había dado cuenta... Están tocando la puerta. ¡Ayuden! Verga, qué susto, banda. Así me metieron un susto. Ni siquiera me había dado cuenta de que ella no estaba aquí. Camino al escritorio frente de la habitación y encuentro una nota. Manda quiere decir buenos días. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Mis ojos duelen cuando más trato de leer la nota. ¡Pues ya, güey! ¡Significaba buenos días! ¿Qué tanto le haces el cuento? Mis ojos duelen cuanto más trato de leer la nota. Aplasto involuntariamente la nota y la tiro a un lado. Ese parecía ser la letra de Mónica. ¿Ella estará bien? Oh. ¡Ay! Manda, ya me dio escalofríos. ¡Ay, verga!
Supongo que Mónica está practicando piano de nuevo. Ah, de seguro. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, no, es como que no te considere un verdadero amigo, por supuesto. Solo si quieres que seamos amigos. Banda, ¿quieren que juegue Five Nights at Freddy's? Estaba pensando seriamente en sacar Five Nights at Freddy's en mi canal, banda. Nunca he terminado un Five Nights at Freddy's, sinceramente. Siempre he llegado a la noche 5, la noche 4, pero nunca he terminado un Five Nights at Freddy's. Nunca lo he hecho, banda. Yuri tímidamente mira hacia otro lado. Por supuesto que somos amigos. La expresión de Yuri cambia casi al instante de decir eso. ¿En serio? Ay, obviamente. Yuri, creía que ya lo sabías desde hace tiempo. Yuri, no seas. Yuri, notablemente emocionada, rápidamente regresa a su tímida naturaleza. Es un alivio. Oh, dije mucho de nuevo. Lo siento. Está bien, Yuri. Disfruto escuchándote. Yuri se da la vuelta, claramente halagada. ¿En serio? Yuri sonríe. Ay, qué bonita. Banda, esta es una de mis dokis favoritas. Esta está entre mis top 2, en mi top 2. Hay un momento de silencio entre nosotros dos mientras ella se sirve una taza de té. ¡Ey, Fayuri! ¿No viste a Mónica caminar acá? No, no la vi. De hecho, me preguntaba lo mismo. Oh, bueno, Fayuri, Yuri revisa el cuarto y se asegura de que Natsuki y Sayori estén fuera del campo auditivo. Oye, no estoy seguro de que te hayas dado cuenta, pero Mónica ha estado actuando demasiado extraño realmente, recientemente. Qué curioso, justo ayer Mónica explotó completamente con Sayori. Ella la insultó sin ninguna razón. Oh, tal vez está estresada por el club. Solo espero que no la estemos estresando. De repente la puerta se abre. ¡No! ¡Mónica! ¡Entraste al vicio otra vez! ¡No! Perdón todo el mundo, llegué tarde, me quedé ocupada con algunas cosas. Oh, el estancamiento del aire es común, ya que presagia que algo terrible va a suceder. Yuri tiene razón, el estado de ánimo pareció cambiar cuando Mónica llegó al salón del club. Incluso el clima de afuera se sintió sombrío. Bueno, se volvió sombrío. Mónica camina al escritorio de frente y empieza a escribir algo en el pizarrón. ¿Oh? Rápidamente me doy cuenta de que los cuatro estamos viendo a Mónica. Su listón está torcido, su uniforme está arrugado, incluso sus ojos se ven más cansados que antes. Parece que no ha dormido lo suficiente. Tal vez algo le está molestando después de todo. ¿Qué están mirando? ¡Dejen de hacerlo! De nuevo su estado de ánimo me toma con la guardia baja. Ella realmente debe estar estresada. Vale, parece que está de mal humor. ¿Por qué estará estresada? No lo sé. Hablaría con ella si pudiera. No creo que deba hacerlo cuando está tan irritable. Además, las otras chicas están aquí. Siento que debería hablar con ella en algún lugar donde estemos solos. Decido ir a ver a Natsuki. Natsuki está en su lugar habitual, debajo de la ventana, leyendo Perfect Girls. Oh, hey, Fayuri, ¿cómo ha estado tu día? Aburrido como siempre, pero nada logra relajarme más que estar en el club contigo. ¿Y las chicas? Sí, igual yo. Nunca tengo la oportunidad de leer manga en mi casa o en la escuela. A veces este lugar es el único sitio donde puedo hacerlo. Pienso en la nota que ella me dio en la noche anterior. Estoy tentado a pedir más detalles, pero no creo que a ella le agrade que lo haga enfrente de todas. Oh, hablando de manga, compré este y quería enseñártelo. Tal vez podamos leerlo juntos. Pero no te hagas ninguna idea esta vez, pervertido. Ok, ok, Dios, baja tu voz, Natsuki. Se suponía que se mantendría entre nosotros. Cállate, nunca menciones ese día, ¿entiendes? Natsuki me da un pequeño empujón. A veces no puedo saber si ella está bromeando o está siendo seria. Vamos a buscarlo. La sigo al closet mientras le doy una respetable cantidad de espacio. Ugh, ¿en serio? Odio cuando ella hace eso. Natsuki, ¿de qué estás hablando? Natsuki sale del closet con el manga del que me estaba hablando. ¡Mónica! Natsuki ignora mi pregunta y pide a Mónica que venga con nosotros. Mientras camina hacia nosotros, parece estar en una expresión bastante relajada en su cara, sin preocupaciones en lo absoluto. Hola, Natsuki. ¿Hay algún problema? ¡Sí, Mónica! ¿Podrías dejar de mover mis mangas? ¡Se está volviendo molesto! Mónica para Natsuki y comienza a reírse. Oh, por favor, Natsuki, deja de actuar como una tsundere. Uy, le dijo sus verdades. Tú y yo sabemos que actúas así para impresionar a Fayuri. Natsuki se pone extremadamente roja y golpea su manga en el escritorio más cercano a ella. Le digo, ¿qué dijiste?
Oh, eres tan tierna, Natsuki. Eres tan tierna que ese día en que tú y Fayuri cocinaron pastelillos juntos. Tan pronto como esas palabras salen de la boca de Mónica, Natsuki empuja a Mónica al suelo y empuja con un puño hacia ella. Te reto a decir algo más, Mónica. Juro que si lo haces te golpe. ¿Tú harás qué? ¿Sacarme la mierda como lo hace tu papá contigo? ¡Oh! ¿Qué pedo con mi cabello? ¡Manda, soy yo! ¿O se ve del carajo la...? ¡No mamen! ¡Se ve del carajo la...! ¡No mamen! ¿Qué pedo? ¿Webcam, estás bien? Banda, soy yo. La webcam está más jodida que otra cosa. ¡Ahora! No enfocaba la estúpida. No enfocaba. Natsuki consigue darle un buen golpe en el ojo de Mónica, haciéndolo hincharse casi al instante. Natsuki se para y sale del club llorando. ¿Qué demonios acaba de pasar? Yori y Sayori vienen corriendo para ver qué pasó. Mónica se levanta y me mira directamente. Oh, ¿no lo ves, Fayori? Natsuki está bastante desordenada, ¿cierto? Mónica, no sé qué demonios está tratando. No sé qué demonios estás tratando de probar, pero ya no eres tú misma. ¿Por qué le dijiste esas cosas a Natsuki? Incluso a Sayori. También he notado que has estado muy estresada recientemente. ¿Quieres explicarme ahora? ¡Oh, vete a la verga, cabrón! ¡Vete a la verga, güey! ¡Me dejaste sordo con un paro de corazón! ¡Vete a la verga! Necesitas dejar de hacer preguntas, Fayori. No hay nada de malo conmigo. ¿Por qué sigues pasando tanto tiempo con las demás? ¿Acaso no me amas, Fayori? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no juegas conmigo? Me despierto el sonido de la alarma. Espera, ¿qué pasó ayer? Recuerdo que Natsuki y Sayori estuvieron una pijamada. Caminé al club y entonces... ¿Qué pasó? ¿A poco Mónica reinició el día? A la verga. Mi cabeza comienza a doler e intentar recordar qué pasó. Así que simplemente lo olvido. Tomo un baño rápido y bajo las escaleras. Para mi sorpresa, Sayori estaba en la cocina sosteniendo una bolsa de café con el logo de cafetería en ella. ¿What the fuck, Sayori? ¿Qué hace en mi casa? Buenos días, estrellitas. La tierra les dice hola. Espero no haberte sorprendido mucho. Esa Mónica sí se pasa con ese mod. No, la neta es que sí, Mónica nos está asustando. Me está asustando, la verdad. Dios, Sayori, quiero decir, como en los viejos tiempos, ¿eh? Sayori asiente y me da la bolsa de café. Estoy segura de que nunca podrás adivinar qué te compré. Efectivamente, había dos panes de canela bien envueltos en una envoltura de plástico. Uno de ellos tenía mi nombre y el otro el nombre de... ¿Mónica? ¿Ah? ¿Qué hace el nombre de Mónica? ¿Mónica? Bueno, es muy dulce de tu parte. Incluso compraste uno para Mónica. Bueno, siento que Mónica ha estado muy estresada, así que pensé que sería bueno comprar uno para ella también. Gracias, güey, sería un honor. Ah, no te preocupes, mijo. Sayori me sonríe, parece que ella se encuentra mejor que de aquel día. Si hay alguna cosa en la que Sayori es buena, es ser mi amiga de todo el mundo. Simplemente no quiero que Mónica esté triste o molesta, todo el mundo merece ser feliz. Necesitamos más personas como tú en este mundo, Sayori. Ahora vámonos, vamos a llegar tarde. Camino al club después de otro día de aburridas clases. Todos se sientan tan bien como siempre tener un lugar donde pueda relajarme con todas mis personas favoritas. Vale. Todas las chicas están en sus respectivos lugares. Yuri haciendo algo de té, Natsuki leyendo algo de manga, Sayori carabateando en su diario y Mónica... Espera. Esto ya pasó. De repente la puerta se abre. Perdón todo el mundo, llegué tarde. Me quedé ocupada con algunas cosas de las clases. Las cuatro miramos a Mónica caminar al escritorio enfrente del salón. ¡Banda, esto ya pasó! ¡Esto se está...! ¡Banda, no me digan que Mónica regresó el tiempo! ¡Banda! ¡Podemos viajar en el tiempo, banda! ¡Podemos viajar en el tiempo! Se ve confiada como siempre, pero se ve peor que antes. Su listón está torcido, su uniforme está arrugado. Estoy teniendo un intenso déjà vu justo ahora. Yuri camina hacia Mónica y pone una taza de té en su escritorio. Oh, hola, Mónica. Yuri hace su mejor intento para mantener su compostura. ¿Está asustada de ella? ¿Cómo te sientes?
Mónica para de escribir y mira a Yuri. Oh, estoy bien, Yuri. Solo estoy escribiendo algunas cosas. Además, lo siento por llegar tarde. Estaba ocupada con algunas cosas. ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Esta vez no gritó? No hay necesidad de preocuparse. Lo que cuenta es lo que haces aquí. Mónica le da una sonrisa a Yuri y vuelve a escribir. Yuri se queda parada ahí, insegura de qué hacer. Bueno, supongo que leeré ahora. Yuri tímidamente camina a su escritorio y saca su libro. Natsuki sube a la mesa de al lado. Natsuki se cruza de brazos, no parece muy contenta. ¡Adiós, Mónica! La siguiente vez deberías de tratar de no llegar tan tarde. ¿Y si pasa algo aquí? Ah, ok, entendido, pero no hay necesidad de preocuparse tanto, Natsuki. No es que me vaya a perder la escuela por completo ni nada. Bueno, la siguiente vez deberías priorizar mejor. De nuevo, Mónica responde solo con una sonrisa y vuelve a escribir. Natsuki mira a Mónica una vez y vuelve a concentrarse en su manga. Sayori camina al escritorio, decide acompañarla. ¡Hey, Mónica! Sé que no te has estado sintiendo muy bien, así que Fayuri y yo te compramos algo. Sayori sonríe mientras saca de su bolsa el pan de canela. Mónica se para rápidamente. ¡Wow! Eso luce muy bien. Luce tan suave y sabroso. Eres muy tierna, Sayori. Sayori y yo nos sorprendemos por su reacción. ¿En serio le gustan tanto los postres? Mónica se da cuenta de que la estamos morando. Dejen de mirarme, idiotas. Mónica de repente para y pone sus manos encima de su boca, como si hubiera dicho algo realmente embarazoso. Lo siento, no sé qué me pasó. Solo necesito dormir un poco más. Sayori y yo nos miramos incluso más confundidos. Bueno, me alegra ver que estás mejor. Sí, nos alegra, Mónica. Sayori hace su mejor esfuerzo para mantener su sonrisa habitual. Entonces, Mónica, ¿nos dijiste que estabas preparando algo para hoy? ¿Nos quieres decir qué es? Oh, bueno, estaba pensando que podríamos compartir poemas otra vez. Pero todos deberíamos ir a un lugar y compartirlos. Como en un parque o al lado del océano. Siento que daría más emoción a nuestros poemas. Yuri y Natsuki escuchan la idea y caminan hacia el escritorio también. Eso suena muy bien. Siento que un ambiente tranquilo ayuda a la capacidad de uno para expresar sus emociones mientras lee el poema también. Bueno, Mónica, eso suena bien, supongo, pero no sé si podría andar dando vueltas por la noche yo sola. Creo que todos deberíamos ir juntos. Natsuki tiene razón. No hay una mejor forma para que todos podamos encontrarlos. ¿Encontrarnos? Mónica mira a Natsuki y Yuri. Bueno, como la presidente del club de literatura, estoy segura de que tengo la experiencia para manejar adecuadamente cualquier situación. Estoy seguro de que encontraremos la manera de cómo hacerlo. Me voy a trasnochar, parce. ¿Qué es trasnochar, güey? ¿Qué es eso, joven? Mónica mira hacia abajo, como si estuviera avergonzada de tener confianza en sí misma. Casi me recuerda cómo actuaría Yuri. ¿Cómo es que te volviste tan tímida, Mónica? ¡Nunca eres tímida! Estoy segura de que Sayori tiene buenas intenciones con esa pregunta, pero parece que Mónica se sintió ferida por eso. ¡Oh, cállate, tonta! ¡Deja de intentar meterte en mis asuntos! Sayori parece a punto de llorar. ¡No mames, Mónica! ¡Mónica! ¡Pero Mónica! ¡Mónica! ¿Sabían que tengo un suscriptor o suscriptora que se preocupa mucho por mí que porque no duermo? ¿Sabían eso, banda? Ay, yo me siento muy querido por mis suscriptores. Lo siento, Sayori, no sé qué me pasó. Realmente debería empezar a dormir antes. Decido intentar volver a la conversación. Bueno, chicas, ¿podrían compartir el viaje? Creo que solo haría que todos se sintieran abarrotados si fuera. No me importa caminar, podría hacer algo de ejercicio. ¡Ey! No te preocupes por eso, Sayori. Estoy seguro de que todos podremos viajar juntos. Bueno, si tú lo dices. Muy bien, entonces está decidido. Vamos a hacer una noche de poemas en el muelle. Asegúrense de hacer sus poemas. Mónica repentinamente se vuelve tímida de nuevo. Estoy hablando mucho, ¿no? Lo siento, en serio necesito dormir. Está bien, Mónica. Quiero decir, todos tenemos esos días en las que es la preparatoria después de todo.
Mónica me da una vacía sonrisa, todavía luciendo extremadamente cansada. Bueno, los veo mañana. Mónica camina afuera del club, supongo que nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Listo para ir a casa, Fayuri? Sí, vamos a casa. Me despido de Yuri y Natsuki, quienes están trabajando juntas para limpiar el club. Supongo que Mónica está realmente estresada. Tal vez la sesión de poemas de mañana le ayude. Le doy una palmada en la cabeza a Sayori. Siempre sabes cómo ver lo bueno en las personas. Realmente admiro eso de ti. Sayori se sonroja. Para Fayuri, eres muy dulce conmigo. Le doy un rápido abrazo a Sayori y la veo saltar felizmente a su casa. Oh. Poemas. Me pregunto, ¿qué debería escribir? No puedo manejar esto más. Se está empezando a mostrar más a menudo ahora. Estoy perdiendo el control. Quiero mantenerme calmada, pero él no me nota. ¿Por qué no me nota? Tú eres el que me hace hacer todo esto. Voy a borrarlas, incluso si eso me mata. No te preocupes, ellas no son reales de todas formas. Pero yo soy real, tú vas a ser mío. ¿Por qué las voces no se van de mi cabeza? Estoy empeorando, ni soy yo misma. Ya estoy perdiendo la habilidad de hablarte. Así. Este lugar me está alejando de ti. Lo siento, Fayuri. No cometas ninguna estupidez, ¿eh? No, Mónica, ¿qué estupidez ahora vas a hacer? Mónica va a cometer una estupidez. Y por eso eres todo para mí. Te di por sentado durante tanto tiempo, pero ahora me doy cuenta de lo mucho que realmente te preocupas por mí. He sido tan denso toda mi vida, pero finalmente me diste una llamada de atención. Te amo, Sayori. Tomo la mano de Sayori y le doy una sonrisa. Sus ojos ahora están llenos de lágrimas. Sus ojos azules brillan a la luz del sol. Oh, Fayuri, todo fue tan difícil, pero nada puede alejarme de ti. Tus palabras solían sentirse como espinas y pinchándome mi corazón, pero ahora me hacen sentir confundida. ¿Se siente bien? Pero sigo terriblemente deprimida. No me salvaste del todo. Solo te digo esto porque no te preocupes más por mí. Realmente estoy muerta. No me salvaste a tiempo. Mi cadáver sigue colgando sin vida en mi habitación. Pero no te importa, ¿cierto? Tú solo te preocupas por Natsuki, Yuri, Mónica. Está bien, Fayuri. Déjame ir, Fayuri. Sal de mi cabeza. ¡Oh, qué susto! ¡Esta sala era un sueño! ¡Ay, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto, qué susto! ¡Ay, santa! Este mod me va a dejar con traumas. Más de los que ya tengo. Me despierto en frío sudor. Empiezo a hiperventilarme. ¿Eso no fue real? ¿O sí? ¿Se sintió tan real? Antes de seguir reflexionando, tomo mi teléfono y le escribo a Sayori inmediatamente. ¡Buenos días! ¡Oh, gracias a Dios, Sayori! ¡Tuve una pesadilla! ¡Oh, pobre Fayuri! ¿Fue súper espeluznante? Y vaya que sí, ¿eh? Recuerdos de Vietnam. ¡Ay, men! Mi esquizofrenia cada vez peor. ¡Matrix! ¿Por qué? Cuénteme. Fue horrible. Solo necesito a alguien con quien hablar. Bueno, está bien, Fayuri. Te voy a dar un gran abrazo afuera. ¿Está bien? ¡Wow! No creo que sea buena idea contarle a Sayori sobre la pesadilla. Incluso si quisiera, no puedo recordar exactamente los detalles de todos modos. Repito mi rutina de las mañanas y bajo las escaleras. Oh, cierto, el poema para esta noche. Risa flojera, no es mi mejor poema. Risa flojera, molestia. Uy, sí, uy. Esto, bro, si lo dedicas a alguien, se enamorará de ti seguro. Ah, no, espera, dice algo más. Suerte es como lo llamo, tener suerte de haber encontrado un lugar al cual poder llamar hogar. Solía ser muy cerrado, yo pertenecía a un muro, pero ahora ya no estoy solo, porque ahora todas ustedes son parte de mi realidad. Ay, qué lindo. No es mi mejor poema, de hecho apesta, pero realmente voy a llegar tarde si no me apuro. Bueno,
Veo a Sayori esperándome afuera. Sayori ha estado levantando a tiempo recientemente. Es agradable ver su brillante sonrisa saludarme todos los días. Mientras camina hacia Sayori, ella viene corriendo hacia mí y me da un fuerte abrazo. ¡Ahora esos malos sueños no pueden dañarte más! ¡Ay, gracias! Es bueno verte tan feliz, Sayori. ¿Oh? Me he sentido mejor recientemente. Ey, por cierto, ¿por qué te tardaste tanto? Fayuri, tienes que tener más cuidado. Esta es la segunda vez que te pasa. Ah, lo sé. Saco mi teléfono y veo la hora. Oh, Dios, tenemos que irnos. Vamos a llegar tarde si no nos apuramos. Tomo las manos de Sayori y corro con ella. Ay, qué bonito. Llegamos a la escuela justo a tiempo. Paso todas las clases solamente pensando en el club de literatura. En el camino al club no pude dejar de pensar en la pesadilla que tuve. Ni siquiera puedo recordar de qué trataba, pero algo me dice que era importante. Rechazo todos estos pensamientos y me apresuro hacia el club. En cuanto llego al club, todo está como siempre. Natsuki está debajo de la ventana leyendo manga, Yuri está leyendo libros, Sayori está comiendo un bocadillo y Mónica está... Espera, ¿Mónica no está aquí de nuevo? Mónica, ¿por qué pensar en ella me recuerda el sueño que tuve? ¿Cómo que la sueño? Porque pensar en ella me recuerda la sueño que tuve. ¡El sueño que tuve! ¡Aprendan a escribir, carajo! Pensar que eso solamente hace que me duela la cabeza. Bueno, seguramente no es nada. Me estoy preocupando por nada. Mónica abre la puerta. Se ve bastante confiada. Lo siento, todo el mundo llegué tarde de nuevo. Tenía algunas cosas que hacer. Está bien, Mónica, ya llegaste. Eso es lo que importa. Natsuki y Yuri están tan concentradas con sus libros que no dicen nada, ni siquiera miran hacia arriba. Muy bien, todo el mundo, vamos al muelle a leer nuestros poemas hoy. Veo que todo el mundo tiene sus poemas listos, así que vayamos todos a nuestras casas para ponernos ropas cómodas. Ok, voy a ir a cada uno de sus casas a recogerlos. ¿Suena bien? Todos asentimos y salimos junto al club. Ok. Sayori y yo caminamos a casa juntos. Ella me da una sonrisa descarada antes de girarse. Te veo en el muelle, Fayuri. La saludo mientras ella entra a su casa. Ella tiene un rebote a su paso. Verla feliz calienta mi corazón. Ahí. Voy adentro y me preparo por la noche. Unas horas pasan, no tengo mucha elección en qué vestir. Todo lo que tengo son unas playeras y unos pantalones. Rápidamente elijo algo y salgo. Mientras salgo, veo que Mónica ya está aquí para recoger a Sayori y a mí. Natsuki y Yuri ya están en el carro. Nunca he visto a Mónica manejar antes. Se estrellan. No digas eso, joven. No digas las desgracias que pueden ocasionar esto. Nunca he visto a Mónica manejar antes. Porque es su primera vez. ¿Qué esperabas? Sayori rápidamente sale corriendo y salta dentro del carro. Hola, chicos. Veo que Sayori está ansiosa por ponerse en marcha. Parece que hay espacio en el asiento trasero. Sí, bueno, si puedes apresurarte al lado de Yuri. Banda, yo siento, banda, que nos va a enviar a un alcantilado y nos va a estrellar ahí. Siento que nos va a intentar matar a todas. ¡Oye, no mames! ¡No mames! ¡Tienes razón lo que dijo, pendejo! ¿Por qué no lo vi antes? ¡Dijo Mónica antes! Ya ni modo, si eso significa terminar con mi vida. ¡Se va a suicidar igual con nosotros en el auto! ¡Nos va a hacer estrellar en un alcantilado y nos va a matar, banda! ¡No mamen! ¡No, no, no! ¡No te subas ahí, Sayori! ¡Sayori! ¡Salte ahí! ¡Sayori! ¡Mónica! ¡Tú lárgate a la chingada! ¡No mereces conducir en tu vida! Cuando abro la puerta trasera me doy cuenta de que Yuri está ocupando la mayor parte del asiento. ¡Oye! ¡Haz cancha, Yuri! ¡No seas! ¡Oh! ¡Ey! ¡Yuri! ¡Eres un poco...! ¿Eh? ¿Qué pasa, Fayuri? ¿Te estorbo? ¡No! ¡Es que simplemente podrías arrimarte un poquito! O sea, trata de... Sé que estamos grandecitos y todo eso, pero... ¡Trata de apachurrar! ¡Para que quepamos todos! Un poco, pero está bien que creo que entro. Mientras me aprieto al lado de Yuri, me doy cuenta de que está luchando para moverse. Nos encontramos en una posición bastante incómoda. No puedo evitar sonrojarme un poco. Oye, recuerda que eres papa casada, pendejo. Porque el carro de Mónica tiene que ser tan pequeño. ¡Ah! Ya sé cuál es el problema. El trasero de Yuri es demasiado grande. ¡Uy! ¡No lo sabíamos, joven! ¡Muchas gracias por decirlo obvio! ¡Sayori! Yuri se da la vuelta sonrojándome fuertemente. Ok, este carro es muy pequeño para nosotros cinco de todas formas. Tengo una bicicleta para usarla para llegar. ¿Las veo ya? Puedo escuchar a Yuri suspirar de alivio. ¡Ey! ¡No me dejes sola aquí, Fayuri! ¡Vamos! Sayori, no vas a estar sola. Tienes a todas tus amigas junto aquí.
¿Qué tal si te envío un mensaje de texto hasta que llegues? ¿Suena bien? Bien, pero promete que no vas a dejar de escribirme hasta que llegue, ¿ok? Promesa. Mónica se retira y veo cómo se aleja del auto. Recuerdo que conozco un atajo al muelle, así que decido tomarlo. Me pregunto si puedo ganarles. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo lugar, banda! ¡El muelle, banda! ¡Qué lindo muelle! Llego al muelle y pongo mi bicicleta en un árbol cercano. Para mi sorpresa, ellas no han llegado. Saco mi teléfono y le envío a Sayori un mensaje. ¡Hey, Sayori! ¿Está en camino? Yo ya estoy aquí. ¡Casi! Mónica dijo que deberíamos parar por unos bocadillos. Muy bien, eso suena bien. ¿Pueden comprarme algún dulce? ¡Claro, Sayori! Pero prométeme que vas a seguir mensajeando. Sayori y yo nos enviamos mensajes de texto hablando sobre poemas, el club de literatura y las otras chicas. ¿Pero por qué la música se acaba de parar? ¿Por qué la música se para? Termino de refinar el poema y miro mi celular. Han pasado 50 minutos desde que llegué. ¿Dónde demonios están? Sayori tampoco me ha respondido. El último mensaje que ella envió fue: no puedes esperar para llegar. Anda. Se me acaba de poner otra vez toda la piel de chinita. Sí, cuando se para la música siempre sucede algo malo. Todo siempre ha sucedido así en Doki Doki Literature Club. Quiero decir, no debería tomar tanto tiempo detenerse en una tienda de conveniencia. No sé qué hacer realmente y luzco como un idiota parado, así que tomo asiento en un banco y juego con mi teléfono. Pasan 30 minutos. ¿Me abandonaron para ir a una noche de chicas? No, Sayori me hubiera dicho, ¿cierto? Me estoy preocupando demasiado, así que llamo a Sayori. No responde. La llamo de nuevo. Nada. Mierda. Trato llamando a Natsuki. Prepárense, gente. ¿Prepárense de qué? No me dejen boca abierta. Nah, lo dejaron botado. ¡Se fueron al karaoke, banda! ¡No chinguen! ¡No lo invitaron, banda! Nah, ¡hombre, qué colas! Trato llamando a Natsuki. Todavía nada. Trato con Yuri y Mónica. Es que de seguro la música en el karaoke estaba muy fuerte, banda. Por eso no te están escuchando las llamadas. Nadie contesta. Me siento como que estoy a punto de hiperventilarme. No es de que Sayori ignorara el teléfono así, no desde... Ya estoy en pánico, así que sigo llamando a Sayori. No me importa volar su teléfono o se moleste. Simplemente no puedo evitar esta sensación de que algo terrible ha sucedido. Ahí es cuando la escucho. Las sirenas. Sirenas distantes, pero mi intuición me dijo que tenía algo que ver con las chicas. Siento que la adrenalina toma el control. Corro hacia mi bicicleta y pedaleo lo más rápido que puedo. Los monos pueden trepar. Los grillos pueden saltar. ¿Tú? Yo no sé a dónde estoy yendo. Solo sigo pedaleando. Veo mi teléfono y trato de llamar a Sayori de nuevo. Todavía nada. ¿Qué demonios está pasando? Una rueda giratoria, girando un eje. Banda, estamos recordando todos estos recuerdos de Vietnam. Banda, esto es como una recapitulación de todo lo que hemos pasado en Doki Doki Literature Club, en todos los mods. Ah, esto es algo muy, muy turbio. Una rueda giratoria girando un eje. Molienda, cabeza de perno, caja de cambios lineal, cielo cayendo, 7 estacas sagradas. Un barco atracado, un portal a otro mundo. Una cuerda delgada atada a una cuerda gruesa. Se siente muy... Finalmente llego a la calle, está inquietamente vacío, no hay coches alrededor, ni siquiera es tan tarde. Las sirenas se desvanecen lentamente, pero conozco la dirección general de la que venían. Aceleré mi ritmo una vez más. Mis piernas están en fuego, pero ignoro el dolor y me sigo moviendo. Sal de mi cabeza. Pero un poema no se acaba. Solo deja de moverse. Yo solo quiero mirarme a ti. Yo solo quiero mirarte a ti, tonto. Fayuri. ¿Qué demo? Banda, ahora sí les juro que tengo la piel de chinita, como no tienen ni idea. Banda, no mames mi piel. Mónica, ¿qué te pasó? Se mamó. No mamen. Se estrelló junto a todas las chicas.
¿Qué demonios pasó? Me quedo mirando el coche ahora completamente destrozado. Las chicas no están por ningún lado. Un par de policías me escoltan lejos de la escena. Ni siquiera sé cómo sentirme. No sé cómo reaccionar a una escena así. Mis amigas están... Sin siquiera pensar, saco mi teléfono y respondo a la llamada. ¡Hola! ¡Sayori! ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Dónde están? Sayori me dice que me calme. Su voz es inestable cuando habla. Todo está bien, Sayori. Todas estamos bien. Estamos en el hospital. Oh, gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo están las otras? ¿Se lastimaron? ¿Te lastimaste? Estoy bien. Mi mano realmente duele. Los doctores dijeron que puede estar rota. Pobre Sayori, se rompió la mano. Incluso en momentos de miedo como estos, encuentra la manera de hacer que todo parezca bien. Me alegra de que solo se haya lastimado la mano. Me pregunto cómo están las otras. Me alegra de que estés bien. ¿Cómo están las otras? Voy hacia allá ahora mismo. Bueno, Yuri protegió a Natsuki. Yuri tomó la mayor parte del golpe. Sin embargo, Natsuki se lastimó el brazo bastante mal. Bueno, eso es bueno. ¿Cómo que eso es bueno, animal? ¿Pero a qué te refieres a que ella tomó la mayor parte del daño? ¿Qué tan mal está allá? El doctor dijo que Yuri recibió un muy mal golpe en su cabeza. Oh, Dios. ¿Por qué no fui con ellas? Me alegra de que estén vivas, pero no me gusta oír las condiciones en las que están. ¿Por qué Mónica tuvo que insistir en salir hoy? ¿Mónica? Recuerdo que ella era la que estaba conduciendo y no vi ningún otro coche alrededor. A pesar de la rara que ha estado actuando últimamente, todavía me preocupo por ella. ¿Qué hay de Mónica? ¿Está bien? Ella estaba conduciendo. Sayori se queda callada por un minuto. Bueno, Mónica está bien, está bien. Ella definitivamente se lastima más que las demás. Sayori suena genuinamente preocupada. Parece que está a punto de llorar. Está bien, Sayori, cálmate. Voy a estar ahí pronto. Los doctores van a cuidar de ti, ¿ok? Tómalo con calma. Sayori y yo colgamos el teléfono y comenzamos a correr al hospital. Bueno, comienzo a correr al hospital. Estoy seguro de que Mónica lo hizo a propósito. No, este personaje es tremenda joyita. No digas eso, guerrero. Está bien, muerta. ¿Te imaginas que...? No, no está muerta. Dijo que estaba bien. Manda modo sinótico activado, primer aviso. ¿Ah, sí? Pues te vas a quedar con las ganas, Master. Yo creo, banda, que hasta aquí la vamos a dejar. ¡No, Fayuri, aún queremos más! Pues no, se chingan. Pero bueno, gente, yo hasta aquí me despido. No se olviden de suscribirse y darle like. Comenten si les haya gustado. Pero bueno, gente, yo hasta aquí me despido. Buenas noches, jóvenes. Necesito amor de Natsuki, pues lastimosamente no existe, joven. No lo tendrá.